Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esta semana tenemos un programón, muchísimas cosas para contarles. Estamos en Villa Regina, vamos a pasar por Madryn y muchísimas cosas más que no debes perderte. ¿Por qué? Porque semana a semana hacemos un resumen y una muestra de cómo ser más sostenibles en nuestra vida cotidiana. Por eso lo hacemos gracias a nuestros socios ambientales, esas empresas y organismos de gobierno que semana a semana apoyan esta iniciativa. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obra Sur, IPES, de la Bahía Reciclados, Suteri, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, SAPEM Ambiental. El cine ambiental es súper interesante. Se hace en la ciudad de Madryn el Eco Film Fest. Estuvimos con Joel y esto nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, amigos de Sustentar TV. Mi nombre es Joel, él es Cristian. Nosotros somos organizadores del Patagonia Eco Film Fest, el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Esta es la tercera edición que estamos organizando. Bueno, estamos muy agradecidos de tener contacto acá con la gente de Sustentar TV y Alejandra, de que nos ayuden a comentar un poquito lo que es el festival. Sí, bueno, el festival va a tener su tercera edición del 3 al 6 de octubre de este año. En esta etapa, ahora estamos en la etapa de selección de las películas que van a formar parte de las diferentes secciones. El festival tiene una sección de largometrajes internacional, una sección de cortometrajes internacional, una sección de películas patagónicas y otra sección de películas latinoamericanas. Además, tenemos una sección que se llama MiniPEF, que es cine ambiental para chicos. Así que bueno, en este momento la convocatoria cerró a principio de mes, pero bueno, estamos trabajando en la selección de películas y tenemos abierta todavía una convocatoria que es para participar de una de las actividades paralelas al festival, que es la muestra de fotos, fotosíntesis, tu mirada ambiental. La idea es darle un espacio a los fotógrafos de la región para mostrar sus imágenes, sus fotos, y estas van a estar colgadas el día de la inauguración del festival en lo que es la sede principal de nuestro festival, que es el Cine Teatro Auditorio aquí de la ciudad de Puerto Madryn. Sí, lo importante por ahí que tiene el festival es que es absolutamente de entrada libre y gratuita, ¿sí? Es abierto a todo el mundo que quiera participar, y tenemos actividades complementarias como que es bueno, lo que venimos haciendo desde el año pasado, que se denomina PEF Solar, que es música totalmente alimentada por paneles solares, y tenemos bueno, otra sección también que es de alimentación saludable, donde la gente de Che Vegano viaja para darnos unos talleres acá. El año pasado fue desayunos y meriendas, pero bueno, todos los años vuelven a participar. Un poquito la idea de este año es trabajar un poquito en la parte educativa con las escuelas de la ciudad. Así que bueno, estamos armando toda la programación más o menos para esa gente, ¿no? Este año también vamos a hacer un taller nuevo, que es un taller de ecojuguetes, que va a estar a cargo de Dina Stasta, que es una artista de Buenos Aires, y ella trabaja muy bien con lo que son juguetes hechos de material reciclado. Así que todo orientado también para trabajar con los chicos, que todo el festival en su conjunto, ya sean las más de 40 proyecciones que vamos a tener durante los 4 días, todas las actividades paralelas y todo lo que está en trabajo conjunto con las proyecciones, vaya en función de trabajar en la educación ambiental, en la concientización
en el trabajo de generar una especie de diálogo con la comunidad para que de a poco empecemos a reflexionar sobre las cuestiones ambientales de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Y también tener la experiencia de poder conocer algunas cosas que pasan en otros lugares del mundo, aprender de eso y poder el día de mañana aplicarlo cada uno a su hogar o a su ciudad o a su región, ¿no? Sí, así que bueno, invitamos a todo el mundo del 3 al 6 de octubre, los que quieran participar. Han entrado un montón de películas este año, estamos seleccionando con Cristian acá el material. Obviamente somos un montón de personas que trabajan en el festival, hay un montón de voluntarios y gente de que obviamente también es parte del staff. Y bueno, sin ellos tampoco podríamos hacer este festival, así que bueno, contentos de que vengan a visitar Madryn. Plena temporada de ballenas, es un lugar hermoso para que conozcan, así que bueno, también invitarlos a ustedes a que este año vengan a participar de una forma activa del festival. Sí, nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Patagonia Eco Film Fest, o mismo la web, ahí van a encontrar un poco también más de información sobre el festival, que es www.patagoniaecofilmfest.com. Los invitamos a que visiten las redes, a que se pongan en contacto con nosotros. La idea nuestra es poder abrir este festival a que el festival llegue a otras ciudades de nuestro país y poder trabajar en conjunto con toda la comunidad y con la gente que realmente está muy comprometida e interesada en la temática. Así que bueno, abrimos sí. La invitación a todos. Sí, sí, Ali y Sabri las esperamos, así que este año Sustentar TV los esperamos acá del 3 al 6 de octubre. Oportunidad de visitar en Villa Regina una recicladora, Ana Karina Caversan. No solo la visitamos, sino que nos abrió las puertas de su casa y nos contó su historia. Tenés una vocación que te sale por los poros y es agarrar las cosas y transformarlas. Eso que es basura para algunos, para vos es materia prima de estas cosas bellísimas que vamos a ver a continuación. ¿Cómo empezaste? En realidad surgió, yo tuve durante mucho tiempo un local comercial, cerramos ese local comercial y trasladé el taller que tenía en el negocio a mi casa y empecé a darme cuenta que había demasiadas cosas que tirábamos, que todo junto, como vos decís, es basura y por separado es materia prima. Y empecé a hacer primero cosas para mí, ves mi casa que tiene casi todo lo que hay decorativo, está hecho con materiales recuperados y también entendí que algunas cosas se podían vender, hubo gente que se enganchó con la propuesta y así nació el taller de la gringa, ecorregalos objetos con materiales recuperados. Y la gente cuando vas a dar las charlas, porque también das charlas y en la escuela de arte y en escuelas primarias y secundarias, ¿no? Sí, tengo un taller en la escuela de arte, no es el primer año, este taller ya funcionó en el marco de un programa nacional que se llama UPAMI, ahora el taller que doy depende de la Escuela Municipal de Arte de Regina y tengo taller en forma particular en mi casa. Y me preguntaste algo más. No, ¿qué pasaba cuando los chicos vos ibas y les mostrabas todas estas cosas y les decías que esto era basura? En principio se sorprenden. La primera cosa que sorprende es la letra R, que es mi compañera con la que yo voy a dar las charlas, sea escuelas o lugares donde me llaman, algún municipio donde se hace alguna convocatoria. La primera sorpresa es la letra R, primero por el tamaño que tiene y además porque está bastante bien hecha y la gente no puede creer que esté hecha con cartón, con material que era basura. Y cuando ven las cosas, primero es sorpresa porque nadie se imagina que atrás de un ordenador de papeles hay una caja de vino, que atrás de un individual hay un cartel publicitario que fue desechado, que donde ven una billetera era recortes de la que tiraba la modista. Así que la primera impresión es de sorpresa. Después, cuando vos empezás a explicar qué es una forma de ahorrar, de darle vida a un material que estaba descartado, que ayudas a no generar
generar más residuos, empiezan a verlo con otros ojos y además descubren que es algo que está a la mano de todos. O sea, no depende de que te llegue algo o que alguien te dé para que vos lo puedas hacer. Solo tenés que poner tiempo y creatividad, voluntad para buscar en qué transformarías eso que para los demás es basura y vos estás viendo un potencial objeto. Y además puede ser terapéutico. Total. También porque empezás a desarrollar la imaginación, que al principio cuesta, pero que después cuando empezás con ese ejercicio sale cada vez más fácil, ¿no? Totalmente. Mira, te cuento una anécdota rapidita. Yo participo en una asociación en Regina, la Asociación Trentina, y se nos rompió el termo del agua. Entonces compramos uno nuevo. Y yo llego y había visto que el plomero había tirado los envases, los que protegían el termo. Entonces le digo a un compañero, Mauri, ¿dónde está el espejo? Y él me dice, no, espejo acá no había ninguno. Le digo, sí, había un espejo redondo de Tergopol. Me dice, no, eran las bases que protegían el termo de agua. Le digo, por eso el espejo. Y él me miró como diciendo, esta está rematadamente loca. Bueno, me dijo, ahora te lo traigo. Yo ya lo tiré. Fue, lo buscó en la basura, me lo traje a mi casa, lo limpié y es el espejo que ustedes sacaron fotos hace un rato y que vieron. Yo veo las cosas y veo otras cosas que no ve la gente, que piensa que la basura es solo basura. Yo que tengo el ejercicio del ojo ahora, que es lo que me gusta hacer, pero creo que con un poco de toma de conciencia todos deberíamos ver otra cosa que no sea solo basura. Es solo cambiar la mirada. Exactamente. Y fundamental para mí el trabajo con los chicos, porque un adulto que tiene una vida con un montón de malos hábitos cuesta el doble cambiarlos. El chico es como una esponja. Si vos además lo haces a través de la práctica lúdica, el nene lo incorpora absolutamente y lo vive de manera natural. Por eso es fundamental que esto empiece, este proceso empiece en la salita maternal, en el jardín y por supuesto en la primaria, y que lleve un hilo conductor hasta que salen del colegio secundario, porque es fundamental el cambio de conciencia. O sea, no va a ser mágico. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y mostrarnos todo esto que la verdad nos encantó. Bueno, no, gracias a ustedes por la visita y por tenerme en cuenta. No es algo que hace mucha gente, así que me parece importante abrir espacios para darle difusión. Cuando quieran, las espero nuevamente. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. No te muevas de ahí, que queda muchísimo más. Y acordate de entrar a nuestro canal de YouTube y compartir. Los videojuegos están de moda, consumen muchísimo tiempo de nuestros adolescentes y de no tan adolescentes. Hay una fundación en la Argentina que se llama FundApp y ellos trabajan estudiando todos los alcances de estos videojuegos. Vamos a hablar con Pablo Palacios. Para el adulto es una complicación, pero el chico está más cerca del juego, de lo lúdico, y puede ser una hermosa herramienta para enseñar también, ¿no? Por supuesto, sí. Con la fundación, de hecho, hay una de las líneas de trabajo de la fundación, que es la línea educación, y una de las cosas en las que trabaja es la aplicación de los juegos en el aula, no de ludificar, o sea, transformar los contenidos en un juego, sino de, bueno, los juegos que los chicos ya juegan, qué contenidos le podemos sacar a eso, de qué manera podemos aprovechar lo que ellos ya están haciendo, qué contenidos didácticos o pedagógicos puede haber ahí atrás y qué cuestiones se le pueden enseñar, ¿no? Valores o, bueno, teoría, lo que sea que
que tengan que analizar. Es muy interesante, ¿no?, toda esta situación. Y esto de que los chicos puedan venir a un lugar y crear su propio juego y empezar a imaginar desde el otro punto, porque ellos siempre fueron quienes consumieron o quienes jugaron y ahora están como creadores. Sí, para nosotros las jams, este tipo de eventos, son muy importantes, son muy interesantes. Es la primera vez que hacemos uno con un rango etario tan variado y que empiece tan de pequeños. Así que es como una experiencia nueva también. Pero es súper interesante porque una de las cosas que ves es justamente, bueno, los nativos digitales, que ya saben jugar y ya, los sentás a hacer un jueguito y es como, bueno, yo ya sé cómo funcionan los jueguitos, entonces yo quiero hacer esto y esto. Claro. Y ves como la creatividad que está ahí, que por ahí a veces se le reclama un poco a la juventud, como que son poco creativos porque están mucho tiempo con la tele o con los videojuegos mismos o con el celular o lo que sea. Y cuando los pones ante una situación completamente creativa como esta, que es, bueno, vení, tenés 2 días para hacer tu propio jueguito, no importa qué es lo que hagas, cuál sea el producto final, lo que importa es la experiencia. Ves a los pibes que empiezan a volar realmente y a decir como, no, yo quiero que haga esto y que pase lo otro, y se emocionan y les sale como una pulsión creativa que es buenísima. Para mí es una energía. Todo se basa en la motivación. Sí, totalmente, totalmente. Y es algo que educativamente habría que empezar a implementar en los espacios formales, ¿no? Como hacer un poco un maridaje entre lo formal y no formal para empezar a motivar a los pibes de otro lado. Porque la verdad es que tienen tanto acceso a tanta información y a tantas cosas que no incluir eso en la enseñanza tradicional es medio como un crimen, ¿no? Como, sí. Se están perdiendo lo mejor de la educación. Claro, te estás perdiendo un montón de herramientas nuevas, como en lugar de hacer un examen a libro abierto, hacer un examen a Wikipedia abierta y que los pibes puedan buscar con su teléfono en Wikipedia las preguntas que le haces. Pero eso requiere también que el docente se capacite para eso y no son nativos, o no te olvides. Los miedos me parece que vienen más de arriba que de abajo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, y te diría que los miedos tampoco vienen de los docentes, vienen como de más arriba todavía. El sistema educativo que tenemos actualmente implementado, que está en casi todo el mundo, digamos, empezando a cambiar, por suerte, pero es el mismo. Es el mismo desde siglo XIX, ¿no? Entonces, y antes casi que también. Entonces, hay algo de empezar a aggiornarse que es complejo, porque tenés que ver, bueno, de dónde saco herramientas, qué herramientas uso, cómo las puedo usar, cómo lo puedo aprovechar, cómo puedo aprovechar que los chicos estén jugando todo el día a un jueguito, bueno, qué le puedo sacar ahí. Pero de repente, Hay buenos ejemplos de los pibes son mucho más rápidos para matemática, incluso los que dicen como no me gusta la matemática, qué sé yo, son mucho más rápidos porque todo el tiempo cuando están jugando están pensando en, ah, no, me faltan 10 puntos para tal cosa y para conseguirlos tengo que hacer esto, lo otro, que tal cosa me da 2 puntos, entonces si lo hago 5 veces tengo 10 puntos, bueno, ya está, ya sabes multiplicar. Pero después cuando uno les da el formato tradicional, el pibe queda como más duro porque es como, bueno, 5x2 y no tenés ese ejemplo. En cambio, si vos le aplicás el ejemplo, los pibes, creo yo, digamos, o por lo que vivo como experiencia, activan un poco más rápido, como entienden, tienen un contexto, les falta contexto, si no. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. CDs y DVDs. Cada vez menos gente utiliza estos sistemas para guardar información, para guardar música. ¿Por qué? Porque ya en nuestras computadoras no hay una gran diferencia de capacidad si usamos toda la información que guardaríamos en un DVD o en un CD.
Por lo tanto, ellos cada vez se usan menos. ¿De qué materiales están hechos? En la fabricación de CDs y DVDs se utilizan varios materiales, pero el 98% de su volumen está constituido por policarbonato. Además, se emplea una capa reflectiva que puede ser de aluminio cubierta con laca y tintas. El policarbonato es uno de los plásticos más resistentes, un plástico duro que se obtiene de combinar el petróleo con el gas natural. Su degradación llevaría muchísimos años una vez que se libera en la Tierra. Su descomposición en el mar. Ya en 2010, un equipo de investigadores de la Universidad de Nihon, en Japón, demostró que estos plásticos tan resistentes se descomponen a gran velocidad bajo el mar. Al parecer, esta descomposición daría lugar a la liberación de sustancias muy tóxicas como el bifenol A. Este compuesto actúa como disruptor endocrino. Las consecuencias: se altera el funcionamiento correcto de las hormonas de los seres vivos que viven en el mar. Así, se contamina toda la red alimentaria hasta llegar al ser humano. El reciclaje de estos discos utiliza tecnologías sofisticadas que en la Argentina no existen. Hay otros países como España que sí se reciclan a un nivel industrial. Se recuperan 13 gramos de policarbonato de CD original que pesa 15 gramos, es decir, alrededor del 90%. Por eso una alternativa viable en la Argentina es reutilizar los CDs y tratar de usar cada vez menos estos dispositivos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Pero mientras tanto, www.sustentartv.com y ves la nueva página web que tenemos, que ya inauguramos, con logo renovado, con todo nuevo, muchísimo más rápido y muchísimo más intuitiva. De paso, si querés, nos podés hacer un comentario de qué te pareció la nueva web de Sustentartv. Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca, de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias a todos por estar ahí siempre. Se nos acabó el programa, pero tenemos muchísimas cosas más para la semana que viene. Tips, como siempre, con un montón de consejos, además recetas. De todo un poco, porque te queremos mostrar cómo hacer cambios pequeños, paulatinos en tu vida para empezar a ser más sustentable y sostenible.
gracias a la peluquería Avisage. Hoy Belén me peinó, miren qué lindo me dejó el pelo. Muchísimas gracias a Skin House, que me cuida la piel. Gracias a Calas, que también cuida todo mi cuerpo. Y muchísimas gracias a Floria, que me viste semana a semana. Visítala en Belgrano. Buenísima la ropa que tienen ahí. La semana que viene vamos a tener... No te voy a contar. Te invito, mientras tanto, a que entres en nuestra nueva página web, www.sustentartv.com. Toda renovada, con logo renovado, con todo nuevo, para que puedas navegar más intuitivamente, más rápido y tengas todas las noticias e información al instante. También, si tenés entre 15 y 19 años, entra en la página e inscribite en el Challenge Verde. Nos vamos hasta la semana que viene por este canal. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obra Sur, IPES, de la Bahía Reciclados, Suteri, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, SAPEM Ambiental. Fue una realización de Simulacro Producciones.